Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este primero de julio, año 2022, iniciando el segundo semestre del año. Esperamos iniciarlo de la mejor manera, como estuvimos despidiendo el mes pasado, donde en nuestro último video te dejamos cinco pronósticos, cuatro aciertos: Marlin a ganar, Doyer a ganar, Angelinos a ganar, Minnesota el over. Bueno, para el día de hoy vamos a traer pronósticos para la MLB. Recuerden que hoy hay muchos grandes favoritos. Escuchar bien los argumentos para que decidan bien y ustedes también ayuden a identificar dónde puede estar la sorpresa del día y pues evidentemente ese juego dejarlo afuera. Recuerden que no todos los favoritos van a ganar, pero tampoco todas las hembras van a ganar. Recuerden que muchos quieren jugar siempre hembra, buscando siempre cuotas altas. Tampoco las hembras van a ganar siempre, ¿ok? Entonces, siempre hay que buscar la sorpresa en cada uno de los juegos y detectar ese juego y, como ya dije, dejarlo por fuera. Entonces, empezamos con el juego entre Miami Marlin visitando a Washington Nationals. Miami Marlin envía al montículo a Trevor Rogers. 3 victorias, 6 derrotas, efectividad de 5.86 en el mes de junio, 5 juegos, 21 innings y 2 tercios, 28 hits, 17 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 311 y su WHIP es 1.98. Washington Nationals envía al montículo a John Gray, 6 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.82. En el mes de junio, este lanzador tuvo 24 innings, 13 hits, solo permitió 3 carreras limpias. Su WHIP fue 0.88 y sus oponentes batearon para 151. Nuestro pronóstico para este juego: Washington Nationals a ganar. Y en nuestro segundo juego vamos al enfrentamiento entre los Bravos de Atlanta visitando a Cincinnati Reds. Max Fried será inicialista para los Bravos, 7 victorias o derrotas, efectividad de 2.77. En la ruta tiene 32 innings y 2 tercios, ha permitido solo 9 carreras limpias, sus oponentes le batean para 179 y su WHIP es 0.77 cuando lanza como visitante. En el mes de junio, Max Fried, 37 innings, solo 13 carreras limpias, sus oponentes le batearon para 245. Por parte de Cincinnati, Mike Minor, una victoria, cuatro derrotas, efectividad de 7.71. En la temporada tiene 25 innings y 2 tercios, 22 carreras limpias permitidas, sus oponentes le batean para 298. En su último juego enfrentó a los Gigantes de San Francisco en 5 innings, 8 hits, 6 carreras limpias. Y en su último juego lanzado en casa, 6 innings, 6 hits, 4 carreras limpias frente a Milwaukee Brewers. Nuestro pronóstico para este juego: los Bravos de Atlanta con handicap menos 1.5, teniendo en cuenta que los Bravos de Atlanta tienen el cuarto mejor OPS cuando son visitantes. Pasamos al juego entre Yankees de Nueva York visitando a Cleveland Guardians. Gerrit Cole inicia el juego para Nueva York en junio. 29 innings y 2 tercios, 20 hits, 9 carreras limpias permitidas. Sus oponentes le batearon para 187 y su WHIP 0.94. En 29 innings y 2 tercios en el mes de junio tuvo 39 ponches, 6 victorias y 2 derrotas y efectividad de 2.99 en la temporada. Por parte de Cleveland Guardian, Aaron Civale, 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de 7.20. Él estuvo lesionado, regresó y tiene dos juegos en el mes de junio. 9 innings, 13 hits, 5 carreras limpias. Su WHIP en esos dos últimos juegos ha sido 1.88. Y en casa sus oponentes le batean para 266. Nuestro pronóstico para este juego: Yankees de Nueva York a ganar. Pasando al juego entre Arizona Diamondback visitando a Colorado Rockies. Antonio Senzatela será inicialista para el equipo local Rockies de Colorado. 3 victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.66. En casa tiene 38 innings y un tercio,
58 hits, 15 carreras limpias, sus oponentes le batean para 365. Y en el mes de junio, 28 innings y un tercio, 41 hits, 15 carreras limpias, sus oponentes le batearon para 339. Y para Arizona, Merrill Kelly, 6 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.34. En junio, 30 innings, 12 carreras limpias, sus oponentes le batearon para 232. Nuestro pronóstico para este juego, el over 11.5. Y en el juego entre San Diego Padres visitando a Los Ángeles Dodgers, Tony Gonsolin, 9 victorias, 0 derrotas, efectividad de 1.58. En casa tiene 33 innings y un tercio, 13 hits. Ha permitido en casa solo 3 carreras limpias y sus oponentes le batean para 118. Sí, están escuchando bien. En Dodger Stadium, Tony Gonsolin, sus oponentes le batean solo para 118. Y en junio, en 5 juegos, 29 innings, 14 hits, 4 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 141 y su WHIP es 0.72. Por parte de San Diego Padres, Blake Snell, quien tiene una temporada hasta el momento para el olvido, sin victorias, 5 derrotas, efectividad de 5.60. En el mes de junio, 4 juegos, 20 innings y un tercio, 24 hits, 14 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 289 y su WHIP fue 1.72. Nuestro pronóstico para este juego, Tony Gonsolin obtendrá su décima victoria. Entonces, por lo tanto, nuestro pronóstico es Los Ángeles Dodgers a ganar. Y pasando al juego entre Atléticos de Oakland visitando a los Marineros de Seattle, Marco González será inicialista para Seattle, 4 victorias, 8 derrotas, efectividad de 3.31. Marco González en el mes de junio lanzó en 5 juegos, 31 innings, 22 hits, 10 carreras limpias. Sus oponentes le batearon para 195 y su WHIP fue 1.16. Por parte de Atléticos de Oakland, Jace Capriglián no tiene victoria, 5 derrotas, efectividad de 5.88. En la ruta tiene 29 innings y 2 tercios, 27 hits, 18 carreras limpias. Y en el mes de junio, 5 juegos, 24 innings y 2 tercios, 24 hits, 16 carreras limpias. Y sus oponentes batearon para 258. El pasado 21 de junio, estos dos lanzadores se enfrentaron. Y la victoria correspondió a Seattle 8-2. Teniendo en cuenta que Oakland tiene el promedio de bateo más bajo y el OPS, consideramos que Marineros de Seattle debe obtener la victoria en este juego, al igual que la noche pasada. Y en nuestro último pronóstico, vamos al juego entre Medias Blancas de Chicago White Sox, frente a los Gigantes de San Francisco. Por parte de los Gigantes estará lanzando Alex Cobb, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 5.09. En casa, Alex Cobb tiene 26 innings y un tercio, 28 hits, 12 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 264 y su WHIP es 1.41. Por parte de White Sox, Lance Lynn, una victoria, una derrota, una efectividad bastante alta, 6.19. En la temporada tiene 16 innings, 20 hits, 11 carreras limpias. Sus oponentes batean para 299 y su WHIP es 1.44. En su último juego enfrentó a Orioles en 6 innings y 2 tercios, 6 hits, 5 carreras limpias. El total de carreras para este juego en este momento es 7.5. Creemos que con estos dos lanzadores en el montículo se debe dar fácilmente el over. Nuestro pronóstico para este juego es el over 7.5. Entonces, resumiendo nuestros pronósticos para hoy, Washington Nacional a ganar sobre Miami Marlins, Bravos de Atlanta a ganar con handicap menos 1.5 frente a Cincinnati Reds, Yankees de Nueva York a ganar frente a Cleveland Guardians, en el juego entre Colorado Rockies y Arizona Diamondbacks, el over 11.5. En el juego entre Atléticos de Oakland frente a Marineros de Seattle, nuestro pronóstico es Marineros de Seattle a ganar. Y en nuestro último pronóstico, White Sox
frente a Gigantes de San Francisco, el over 7.5. Y bueno, estos fueron nuestros pronósticos para tratar de empezar este mes de julio de la mejor manera. Recuerden, como siempre les he dicho, no estamos dejando un parlay con todos estos pronósticos. La idea es que escuchen los argumentos y saquen lo que ustedes consideren que son los mejores argumentos y hagan un parlay máximo de tres juegos con tres pronósticos. Y bueno, entonces les estaremos viendo mañana, si Dios nos lo permite, con más pronósticos para la MLB.